Estamos en la convención TNT en el puesto de Artemio Guevara, que tiene unos dibujos bastante atractivos. Por ejemplo, este dibujo del excremento que se llama Caquita que te veía desde el retrete, y así por el estilo. Hay otros que están cargados de erotismo. Y bueno, aquí tenemos a Artemio. Artemio, ¿qué tipo de estilo es el que manejas en tu trabajo? Bueno, es fantástico, pero yo le llamo bizarro cósmico, ¿sabes? Es el nombre que yo le he dado a mi estilo. Pues es un trabajo muy profesional. Bueno, aquí encontramos, gracias, pues, artistas muy jóvenes, pero Artemio ha consolidado muy bien su trabajo. O sea, conceptualmente y técnicamente es excelente. Y dime, Artemio, ¿dónde expones tu obra, además de andar en las convenciones y ferias? No, pues tengo ahí algún canal de YouTube donde presento mis obras, en Facebook, página de Facebook, algún otro blogspot, ahí es donde presento mi obra. Y en exposiciones, desde luego, alguna exposición eventual. Por lo que me veo, pues ya te has consolidado, ya tienes una serie de seguidores. Pues ya tengo algún rato ahí trabajando y pues obviamente promoviendo el trabajo, ¿no? Que sí es algo a veces un poquito trabajoso, más que nada ser congruente, ¿no? Mantenerse en un mismo estilo y no cambiarse demasiado. Artemio, ¿y en tu mercado cómo te va? Aquí con todo ese trabajo. Pues hay lugares donde me considero que me va bien. En esta expo, que es más de manga, siento que tal vez es un poquito menos porque la gente viene a otro tipo de cosas, pero creo que bien. Me parece que bastante bien, afortunadamente, y cada vez mejor porque lo estoy promoviendo bastante. ¿Cómo qué tipo de ferias más asistes, Artemio? Son de cómics, ferias de ficción, incluso de terror también algunas. Sí, que creo que también de pronto entra un poquito, porque yo manejo mucho lo que es bizarro, ¿no? Que está mal ocupada la palabra bizarro, porque en español no significa lo mismo que la palabra en inglés, que es bizarro. Bizarro es elegancia. Exacto. Es lo que llaman falsos amigos, ¿no? De un idioma a otro. Pero como ya se ha ido generalizando el término en español bizarro como algo grotesco, pues ya uso esa palabra de manera a propósito, ¿no? No es un error, yo sé que está mal empleada, pero la uso ya en ese sentido. Pues mira, yo he visto que muchos jóvenes quieren dedicarse a dibujar, pero luego ellos se enfrentan problemas. ¿Tú qué podrías decirles? Pues una de las cosas que yo les diría es que sí aprendan el dibujo más, un poquito más académico, porque a muchos de los dibujantes que yo he visto nuevos desprecian un poquito las técnicas, no les gusta hacer ciertos trazos, quieren dibujarlo en directo sin usar las técnicas correctas. Y creo que eso es lo que baja la calidad a veces de los dibujantes y da un salto cualitativo cuando empieza a utilizarlas ya de manera correcta. Yo creo que si quieren trabajo de calidad, se tienen que empezar ya a usar, aunque no les guste mucho, ya la más, más pesado, más estructurado. Muy bien, ¿me podrías decir algo, unas últimas palabras? No, pues nada, un saludo a todos y pues ahí está el arte bizarro cósmico de Artemio Guevara, que estoy promoviendo y espero todavía con más fuerza ya en estos años y en estos tiempos, ¿no? Cada vez un poco más. Ah, muy bien, Artemio, pues ha sido un placer. No, pues el placer es mío, gracias.